Buenos días. El Sistema de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, les da la más cordial bienvenida a esta sesión solemne de su Consejo Nacional. Durante este acto recibirá el certificado oficial del SINAES, la carrera, profesorado y bachillerato en enseñanza de la matemática que se imparte acá en la UNED. Esta es una carrera acreditada que ha integrado la lista del SINAES desde el 1 de marzo del año 2005. Nos distingue con su presencia en la mesa principal el máster Arturo Jofre Bartañán, vicepresidente del Consejo Nacional del SINAES, el señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, magíster Luis Guillermo Carpio Malabasi, el encargado de la carrera de profesorado y bachillerato en la enseñanza de la matemática de la Universidad Estatal a Distancia, licenciado José Alfredo Araya Vega. Nos acompañan en primera fila, además, la doctora Leda Badilla Chavarría, miembro del Consejo Nacional del SINAES, así como el doctor Gilberto Alfaro Varela, director ejecutivo del SINAES. Nos honra con su presencia, también en primera fila, la señora Marjorie Morales Díaz, quien representa a la comunidad estudiantil de la carrera de profesorado y bachillerato en la enseñanza de la matemática. Saludamos a los miembros del Consejo Universitario y demás autoridades de la UNED que nos honran con su presencia. Nos complace contar con la presencia de profesores, administrativos, empleadores y graduados. A todos les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne. Destacamos muy especialmente la presencia de los y las estudiantes de esta carrera, pues son ellos la razón de ser de los procesos de acreditación. En este día tan especial, hacemos un reconocimiento particular a los integrantes de la Comisión de Autoevaluación de la carrera que esta mañana recibirá el certificado oficial de reacreditación. La Comisión de la Carrera Profesorado Bachillerato en Enseñanza de la Matemática fue coordinada por el licenciado José Alfredo Araya Vega y estuvo integrada también por el doctor Eugenio Rojas Mora, el licenciado Jeffrey Barrantes Gutiérrez, el máster Eric Padilla Mora, el magíster Alan Guillermo Gen Palma, el doctor Ronald Sequeira Salazar, la licenciada Estivalis Rojas Quesada, el máster Cristian Quesada Fernández, la magíster Alejandra Sánchez Ávila, la señora Marjorie Morales Díaz, representante estudiantil, la licenciada Daniela Araya Román, representante de los profesores, la magíster Ana María Monge Rojas, asistente académico del programa, el ingeniero Steven Segura Jiménez, asistente administrativo del programa, la máster Aida Ace Pavón, asesora académica del ESEN, y el licenciado Marlon Rojas Sandí, asesor del PA. El trabajo en equipo de esta comisión, más el apoyo y la participación activa y crítica de autoridades, profesores, administrativos, estudiantes, egresados y empleadores, hicieron que hoy se culmine con éxito esta etapa del proceso de acreditación oficial. Resaltamos también el gran trabajo desarrollado por todos los profesionales del programa de autoevaluación académica. Sabemos que esta dependencia trabaja en pro del mejoramiento continuo en la UNED, institución miembro y cofundadora del SINAES. Por ser esta sesión solemne y un acto de carácter oficial, la iniciaremos entonando el himno nacional de Costa Rica. Una vez finalizado el himno nacional, les ruego continuar de pie, pues se entonará el himno de la UNED.
sentarse, muchas gracias. A continuación, el máster Arturo Jofre Bartanián, vicepresidente del Consejo Nacional del SINAES, procederá a declarar formalmente abierta esta sesión solemne. Declaro abierta la sesión 11-12 del Consejo Nacional de Acreditación, cuyo tema único es la firma del compromiso de mejoramiento y la entrega del certificado oficial de acreditación de la carrera de profesorado y bachillerato en enseñanza de la matemática de la Universidad Estatal a Distancia. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, es, por mandato de ley, el órgano oficial de acreditación de carreras y programas universitarios de Costa Rica, así ratificado en la Ley 8256, que declara de interés público las acreditaciones del SINAES, y en la Ley 8798, que confiere a los criterios y estándares de calidad que define el SINAES el carácter de norma nacional de calidad, consolida el sistema y faculta al Estado costarricense y a sus instituciones para contratar en forma preferente a los graduados de carreras oficialmente acreditadas. SINAES es miembro pleno de la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, RIACES. Asimismo, en el 2010 se convirtió en la cuarta agencia oficial de acreditación en el mundo y la primera de América Latina en recibir el reconocimiento de calidad de la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, INCUAGE, que es la más importante red internacional de aseguramiento. En marzo del 2013 se formalizó el ingreso del SINAES a MULTRA, un convenio multilateral para el reconocimiento de resultados de acreditaciones que agrupa a dos entidades europeas, una asiática y una latinoamericana. La acreditación oficial constituye un proceso permanente de fortalecimiento de la calidad de la educación superior que realizan en forma conjunta la carrera, la universidad y el SINAES, bajo el marco de un modelo de evaluación y que comprende las fases de autoevaluación, autorregulación, evaluación externa por pares. En el caso de esta carrera, los destacados expertos que tuvieron a cargo la evaluación externa fueron el doctor Arturo Mena Lorca, de Chile, doctor en matemática educativa, es parte del Centro de Investigación Avanzada y Tecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional en México, PhD en matemáticas de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, de ese mismo centro universitario, obtuvo el máster en ciencias. Es además magíster en matemáticas de la Universidad Católica Valparaíso y secretario general de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Es además miembro de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, de donde incluso ha sido presidente. Participó también de la evaluación el doctor Antonio Félix Costa González, de España, licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario y segundo premio nacional de estudios en matemáticas, doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Geometría y Topología, director del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la UNED de España. Participó además como par nacional la licenciada Carmen María González Argüello, licenciada en Matemáticas de la Universidad Nacional, posee estudios en maestría en el área de matemática, CEP-UCR, coordinadora de la Comisión de Investigación y Matemática Aplicada, miembro del comité organizador y ponente en el 5º Encuentro Centroamericano de Investigadores en Matemáticas y del 10º Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a la Ciencia. Es además investigadora del Centro de Investigaciones en Matemática y Metamatemática de la UCR. La cuarta de las etapas del proceso de acreditación se conoce como mejoramiento continuo. De particular trascendencia es, en esta etapa, la ejecución que asume la institución y el seguimiento por parte del SINAES de las obligaciones contraídas en el compromiso de mejoramiento suscrito por SINAES y las autoridades institucionales, cuyo objetivo es superar las debilidades encontradas y enriquecer las fortalezas. En el caso particular que nos reúne esta mañana, terminados estos rigurosos procesos de análisis y evaluación conjunta de la carrera, el Consejo Nacional de Acreditación acordó en su sesión número 989, celebrada el 4 de septiembre del año 2015, acreditar por 6 años más la carrera de profesorado y bachillerato en enseñanza de la matemática en nivel nacional. Acto seguido, escucharemos las palabras de la señora Marjorie Morales Díaz, quien representa en este acto a la comunidad estudiantil de la carrera que hoy recibirá su certificado de reacreditación. Muy buenos días, señor Álvaro Cedeño Gómez, presidente del SINAES, señores miembros del Consejo Nacional de Acreditación, señor Gilberto Alfaro, director ejecutivo del SINAES,
señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la UNED, miembros del Consejo Universitario de la UNED, vicerrectores y vicerrector de la UNED, señor José Alfredo Araya, encargado del programa de la enseñanza de la matemática, y invitados e invitados especiales que nos acompañan, compañeros y compañeras de la universidad, y a los de la representantes de la Asociación de Matemática. Estimado encargado del programa de la carrera de enseñanza de la matemática, licenciado José Alfredo Araya, agradecemos su preocupación por el mejoramiento continuo de la carrera, así como a los profesores encargados de las cátedras, doctor Eugenio Rojas, doctor Ronald Sequeira, el máster Alan Gain, máster Cristian Quesada, máster Alberto Soto, máster Alejandra Sánchez, máster Eric Padilla. Que me disculpen a los que no haya nombrado, pero sí se les otorga el reconocimiento. Son un equipo grande que han participado en nuestra formación matemática y pedagógica. Igualmente, han trabajado en forma ardua y continuamente por la acreditación y mejoramiento de la carrera de la enseñanza de la matemática. Reconocemos que desde el 2002 se ha venido trabajando con mucho esfuerzo y dedicación para actualizar la carrera y abriendo espacios y oportunidades para nosotros como estudiantes de la carrera, mediante el mejoramiento continuo, mejoramiento que se palpa en cada una de las materias del profesorado bachillerato y la apertura de la licenciatura. Se le agradece al SINAES la visita de padres internos como externos, que se constituyen un acompañamiento y muy valiosas las importantes recomendaciones dadas por estos entes. Para nosotros los estudiantes es un honor que la UNED en la carrera de profesora de bachillerato, enseñanza de la matemática, sea acreditado por el SINAES, ya que como estudiantes sabemos, somos los principales beneficiados, no solo por la acreditación misma, sino porque somos considerados en todo el proceso de mejoramiento. Es así como mediante encuestas en cada uno de los cursos, los encargados de la carrera y en los diferentes cursos solicitan nuestro criterio para tener información real, para el continuo mejoramiento en la calidad del proceso de formación, en los textos didácticos, en los recursos virtuales, en los profesores y en el mejoramiento del plan de estudios, para su actualización y pertenencia. La participación de nosotros como estudiantes ha sido tomada en cuenta y considerada de vital ayuda. También a los graduados se da seguimiento mediante formación continua. A la vez, se beneficia a toda la comunidad universitaria, porque los profesores que ven sus esfuerzos colectivos reconocidos. La universidad misma, que asegura la calidad de sus actividades y muestra que merece la confianza de la sociedad, estudiantes, colegios profesionales, gobiernos y otras universidades. El personal de la universidad, pues el proceso de evaluación considera todos los aspectos inherentes a la formación de los estudiantes, por lo que las dependencias administrativas y administrativos docentes también ven su accionar sometido a la evaluación de profesores, estudiantes y egresados. La acreditación es un instrumento de mejoramiento de la universidad y sus carreras. Es un instrumento eficaz porque impone a los acreditados la obligación periódica de medir y verificar que su empeño cumple con los criterios y estándares establecidos por la Agencia para la Acreditación, los cuales se ajustan a la evaluación de los conocimientos, la tecnología, el contexto universitario y las expectativas de la sociedad. En forma particular, para nosotros los estudiantes, este esfuerzo es de suma importancia y se debe resaltar la preocupación del equipo que se ha encargado de llevar a cabo este proceso que culmina con esta segunda reacreditación. Pues además de los beneficios ya citados, se debe agregar el esfuerzo realizado por SINAES para que la contratación en el sector público se tome en cuenta preferiblemente a los que se formaron en carreras acreditadas. Para nosotros es de sumo placer esta reacreditación, que es la primera que se concede por 6 años en la UNED, y también recordemos que fue la primera carrera acreditada en la UNED. Cada reacreditación que se lleva a cabo nos lleva de mucha satisfacción, pero a la vez lo reconocemos como un compromiso para nosotros como estudiantes, ya que sabemos que es el continuo trabajo del programa, los encargados del cátedra y cada tutor. En la valoración constante de cada cuatrimestre, es fundamental el aporte que brindemos a través de los diferentes medios de consultas que se usan en los cursos, pues cada encargado toma esos aportes y los incluye para el mejoramiento de la carrera.
Sabemos que con la reacreditación no termina este proceso de mejoramiento, es continuo y es más bien el inicio. Muchas gracias. Se ha integrado a la mesa principal don Álvaro Cedeño Gómez, presidente del Consejo Nacional de Acreditación. Ahora escucharemos las palabras del licenciado José Alfredo Araya Vega, encargado de la carrera profesora de bachillerato en enseñanza de la matemática. Buenos días, señor Álvaro Cedeño Gómez, presidente del Consejo Nacional de Acreditación de SINAES. Señores miembros del Consejo Nacional de Acreditación, señor Gilberto Alfaro, director ejecutivo del SINAES, señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la universidad, miembros del Consejo Universitario de la UNED, señoras vicerrectoras y señor vicerrector, compañeros y compañeras de la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Enseñanza de la Matemática, señora Marjorie Morales, representante estudiantil, e invitados e invitadas especiales, compañeros y compañeros de la UNED, compañeras y compañeros de la UNED, amigos y amigas. Basta explorar el quehacer de la UNED desde su fundación para verificar que desde siempre se ha comprometido con la calidad, lo cual ha quedado más evidente con el apoyo a los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras, pero principalmente en el apoyo a los procesos de mejoramiento de estas, así como de todas las instancias a través de las cuales se concreta su gestión. De la misma forma, el Programa de Enseñanza de la Matemática ha comprendido que la formación de docentes de matemática para la educación secundaria costarricense es un compromiso que se debe cumplir con calidad, dado el innegable aporte de la matemática al progreso de la humanidad, pues mucho del desarrollo científico y tecnológico de una nación está cimentado en una buena formación matemática y, por lo tanto, es primordial que su enseñanza y aprendizaje lleve a la formación de jóvenes capaces de desenvolverse adecuadamente en la sociedad del conocimiento. Este ha sido el timón de la gestión de la carrera, que se manifiesta en los esfuerzos permanentes de todo el personal académico y administrativo por el mejoramiento de todo el proceso de formación, confirmando además nuestro compromiso con la sociedad, con una educación para la diversidad y, por lo tanto, buscar alternativas de mediación pedagógica que nos permitan un aprendizaje de esta con equidad y justicia social. Como encargado de la carrera, soy consciente de que todo lo realizado en el marco de los compromisos de mejoramiento adquiridos en el 2005 y en el 2010 se ha logrado gracias a la dinámica de trabajo adoptada, el liderazgo compartido y el compromiso e identificación de todo el personal con el mejoramiento continuo, siendo así que todo el personal académico y administrativo, así como los estudiantes del programa, han interiorizado esta responsabilidad con la calidad y se han constituido en equipo de trabajo, gracias a cuya gestión hoy estamos recibiendo este reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Por ello, es que deseo dedicar estas palabras a expresar mi más sincero agradecimiento por el trabajo realizado, más allá de sus responsabilidades, a los compañeros y compañeras Eugenio Rojas, Jeffrey Barrantes, Eric Padilla, Alan Hinn, Ronald Sequeira, Estíbaliz Rojas, Cristian Quesada, Alejandra Sánchez, Marjorie Morales, representante estudiantil, Daniela Araya, profesora, Ana María Monge, asistente académica del programa, Aida Ace Pavón, asesora académica del ESEN, al ingeniero Steven Segura, asistente administrativo de la carrera, y a Marlon Rojas, asesor del PA, que sin dudarlo en este proceso fue más allá de su rol de asesor.
a todos los encargados y encargadas de cátedra, profesores y profesoras del programa y a los demás encargados y profesores de cátedra de las escuelas que ofertan cursos para el programa. Es un hecho que todos han sido artífices del mejoramiento de la carrera. A doña Katia Calderón, quien como vicerrectora académica nos ha apoyado en todo momento, a nuestro director del ESEIN, don Luis Montero, que de igual forma ha comprendido y compartido la labor y el compromiso que tenemos por fortalecer al interior del programa una cultura de mejoramiento continuo. A todos los compañeros y compañeras de la ESEIN, que en todas las circunstancias pertinentes no han dudado en darnos su apoyo. A todos los compañeros y compañeras de la universidad, pues por nuestras características de educación a distancia, sin su apoyo, nada de esto habría sido posible. A don Luis Guillermo Carpio, su vicerrector y vicerrectoras, y a la actual administración que creyeron y siguen creyendo en nosotros en esta ardua tarea que iniciamos hace más de 10 años atrás, que demanda de todos una gran responsabilidad. Somos conscientes de que falta mucho camino por recorrer, que la reacreditación no significa el término del proceso, como bien lo dijo la estudiante Marjorie, todo lo contrario, es la confirmación de que estamos consolidando poco a poco, dentro de la gestión del programa, un quehacer académico más reflexivo en procura de garantizar su pertinencia ante la sociedad. La firma que hoy estamparemos en el documento Compromiso de Mejoramiento es reafirmar una vez más esa responsabilidad que adquirió nuestra universidad en el año 2005 con la calidad y mejora continua del programa de enseñanza de la matemática. De nuestra parte, todo el compromiso, esfuerzo y empeño para continuar adelante en este proceso, el cual nunca será posible sin el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días. Se procederá ahora a la firma del compromiso de mejoramiento. Suscribirán el documento el encargado de la carrera, licenciado José Alfredo Araya Vega, el señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, magíster Luis Guillermo Carpio Malabasi, y el señor Álvaro Cedeño Gómez, presidente del Consejo Nacional de Acreditación. La firma de este documento es la prueba del compromiso de búsqueda permanente de la calidad que contrae en el conjunto de la carrera, profesorado y bachillerato en enseñanza de la matemática, la Universidad Estatal a Distancia y el SINAES como órgano oficial de acreditación. Acompañemos este momento con un caluroso aplauso. Pasamos ahora a una de las partes más emotivas de este acto, la entrega del certificado oficial de reacreditación. La entrega del certificado seguirá un orden simbólico muy significativo. Saldrá de las manos del presidente del Consejo Nacional del SINAES, quien se lo entregará al señor rector de la Universidad Estatal a Distancia. El señor rector trasladará el certificado al director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, quien a su vez lo pasará al encargado de la carrera. El encargado de la carrera entregará el certificado al representante estudiantil. El certificado termina en manos de estudiantes, pues son ellos la razón de ser de los procesos de acreditación. Como les habíamos comentado, esta carrera integra la lista oficial del SINAES desde el 1 de marzo del año 2005. Agradezco al señor Álvaro Cedeño, presidente del Consejo Nacional de Acreditación, al señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la UNED, al señor Luis Eduardo Montero, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, al señor José Alfredo Araya, encargado de la carrera de enseñanza en la matemática, y a la señora Marjorie Morales, representante de la comunidad estudiantil, pasar al frente para proceder a la entrega. Agradezco además a los integrantes de la Comisión de Autoevaluación de la Carrera que se acerquen para homenajearlos con un fuerte aplauso y que sean testigos de honor de la entrega del certificado de acreditación. Adelante, los integrantes. Recibimos a la comisión con un fuerte aplauso. Este certificado dice así:
Certificado de acreditación oficial. El Consejo del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, con fundamento en la Ley número 8256 del 17 de mayo de 2002, ha comprobado que se cumplen los criterios y estándares de calidad establecidos por el SINAES. Por lo tanto, otorga la acreditación oficial a la carrera de Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de la Matemática impartida en la Universidad Estatal a Distancia, UNED. La acreditación conferida tiene una vigencia de 6 años y se rige por las normas y procedimientos del SINAES. Este acuerdo fue tomado en sesión número 989, artículo 7, celebrada el 4 de septiembre de 2015 y consta registrado en el tomo 2 del libro de acreditaciones, folio 135 a 156. En fe de lo cual, firmo en nombre de este Consejo en la ciudad de San José a los 23 días del mes de noviembre de 2015. Señor Rector, es un honor y un placer que se nos esté haciendo a usted y a mí esta costumbre de encontrarnos tan frecuentemente en ceremonias de este tipo. Felicitaciones nuevamente a la carrera y agradecimiento a la Comisión de Autoevaluación. Los despedimos con un fuerte aplauso. Acto seguido, el señor rector, magíster Luis Guillermo Carpio Malabasi, hará referencia a lo que significa este acto para la Universidad Estatal a Distancia. Gracias y muy buenos días. Un saludo muy especial a don Álvaro, a don Arturo y a José Alfredo, por supuesto, que acompañan en la mesa principal, así como a señoras vicerrectoras, vicerrectores de la UNED, representantes del Consejo Nacional de Acreditación, su director, señores directoras, directores del Consejo Universitario y principalmente a ustedes, representantes de no solo de la escuela, sino de la carrera de enseñanza de la matemática, por el trabajo, la dedicación, el empeño y sobre todo la mística que han representado para llevar a la UNED por un camino que no es un camino más de acreditación. Cuando se presenta esta acreditación, la primera que tiene la universidad en su historia, nace por un compromiso, un estímulo y una reacción de la gente de la carrera propiamente. Inclusive me contaba ahora Javier Cox que lo hacen sin siquiera el acompañamiento del programa de autoevaluación, que fue una gestión interna. Y eso no deja para nosotros de representar muchísimo, por el hecho de que la UNED ha emprendido un viaje ya sin retorno, donde pretendemos darle a la sociedad costarricense no solo las oportunidades que da la educación a distancia, sino una muestra de que las cosas se pueden hacer bien y con calidad. Casualmente el jueves y viernes estuve en las localidades de Liberia, el jueves y viernes en Upala, presentando los proyectos que tenemos del Acuerdo de Mejoramiento Institucional del AMI para la zona, con los nuevos laboratorios, las nuevas instalaciones para Upala.
Y eso en realidad me llena mucho de satisfacción para ver, al saber y conocer a nuestros estudiantes en la zona y entender para quiénes es que estamos trabajando. Y ese tipo de proyectos que serán tan representativos para el desarrollo nacional, acompañados con resultados como estos, nos dan a nosotros la ilusión de que la huella que está dejando la UNED en la sociedad costarricense, basado en la educación, será sin duda recordada por siempre. Por eso es que digo que esto no es solo un acto de acreditación más, sino que representa la forma de cómo se nos abrió el camino, de cómo aprendimos de las personas que hoy nos están entregando su trabajo para recibir este certificado. Aprendimos de ellos que con trabajo, con ilusión, pero sobre todo con mucho compromiso institucional, como bien lo decía José Alfredo, compromiso que va más allá de sus labores ordinarias, sino que más bien es un compromiso de trabajo y dedicarle a lo que hacen, y se ve que lo disfrutan para que nuestros estudiantes reciban calidad en todo. Por eso es que tenemos mucho gusto de celebrar hoy ya 18 carreras acreditadas, y tenemos el gusto de saber que vamos a seguir por el camino de la mejora continua, que ese es el propósito fundamental, por el hecho de que ahora que se está presentando en la Asamblea Legislativa la nueva ley que pretende regular la educación superior, tiene una orientación muy clara, que lo que quiere es que las universidades que estemos dándole educación superior a este país tengan la vocación de la calidad como un norte. Y eso para nosotros es muy importante, y por eso es que hemos respaldado esta nueva ley, que sin duda estará regulando no solo las universidades privadas, sino también nuestro quehacer. Porque los estudiantes y nuestras estudiantes a diario consultan por una y por otra manera el deseo de que su carrera ya esté acreditada. Y seguiremos con la presión y el acompañamiento que está haciendo el SINAES para que la sociedad comprenda exactamente qué fin tiene la acreditación, un fin que no es más que responder con calidad, con programas pertinentes y reaccionar a las universidades que no están haciendo ningún esfuerzo por acreditarnos. Por eso es que usted, José Alfredo, en nombre de todas las personas que han trabajado en esto, de la comisión, muchísimas gracias. Como rector me siento muy honrado de poder subir a este podio este año ya tantas veces, y no me acostumbro, cada vez lo celebro, por el hecho del trabajo y el empeño que han hecho durante todos estos años en reacreditarnos ya de la manera en que lo están haciendo. A toda la comisión por su trabajo tan especial, a la escuela como tal y a doña Katia, que ha sabido guiar los intereses de la administración para poder realizar este empeño institucional, que no es más que una exigencia y un deber con la sociedad costarricense. Al programa de autoevaluación, como siempre, don Javier, y a toda su gente, muchas gracias. Muy buenos días. A continuación, disfrutaremos de un hermoso acto cultural a cargo de la destacada pianista, señora Mari Laguna. Ella nos deleitará con tres piezas, las dos primeras inéditas y la tercera, como cierre, será un popurrí costarricense.
visión, una visión que no moviliza mucho, o puede tener una visión que moviliza mucho. Puede tener un sueño que a todos nos hace sentir que el sueño es deseable, aunque sea difícil. Y eso nos impulsa. De la visión que se tenga, viene un impulso para el grupo de trabajo. Desde luego que no basta con la visión. Dicen los teólogos que no basta con admirar el bien. Todos admiramos el bien, decimos, sí, sí, qué bueno eso, qué bueno eso. Pero solo algunos se movilizan para cumplir en su comportamiento ese valor de bien que ven por allá. Lo mismo con la visión. Puede ser que la visión la compartamos y digamos, sí, muy bien, estoy de acuerdo con la visión, o de la universidad, o del departamento de matemáticas, pero la prueba de la visión es si la convertimos en acciones, si respondemos adecuadamente a esa visión. Hay otras dimensiones de lo que es mejoramiento de la capacidad productiva. Está, por ejemplo, la fluidez en la comunicación. Un grupo de trabajo donde año con año es más fácil comunicarse, más confortable, más agradable comunicarse. ¿Comunicar qué? Comunicar los éxitos, comunicar las dificultades, comunicar los anhelos, comunicar la esperanza que se tiene, o comunicar el desaliento que se tiene en torno a ciertas cosas. Si aumenta la posibilidad de comunicación, estará aumentando el grado de desarrollo organizacional de ese grupo. Desde luego, una de las claves del desarrollo organizacional de un grupo es el desarrollo personal de sus miembros. La persona que fue a estudiar, volvió con un grado superior, trabaja en el grupo, ese desde luego es alguien que se desarrolló y que viene a aportar desde su nuevo nivel de desarrollo en el grupo. Pero también, estando todos por aquí, el año que transcurre con sus afanes, con sus trabajos, con sus logros, nos ha desarrollado personalmente. Estamos llegando casi al final del año, donde uno se pregunta, ¿qué quiero hacer el año entrante? Sería bueno que este año se preguntaran, ¿yo qué he logrado en este año? Porque siempre, con ocasión del trabajo bien hecho, logramos cosas. Dimensión de un grupo desarrollado, la velocidad de respuesta. Hay grupos bien intencionados, con una visión muy clara, con muy buenos miembros, pero que responden muy lentamente a las demandas que les va haciendo el entorno. Si aumentamos la velocidad de respuesta, eso es una señal de que está aumentando nuestro desarrollo organizacional. Si somos cada vez más abiertos al cambio en esta sociedad, en esta realidad en la cual el cambio nos demanda tanto, cuanto más presteza tengamos para percibir la necesidad de cambio, para admitir la necesidad de cambio y para hacer el cambio que se necesita, más desarrollo organizacional tendremos. Todo esto se ha de convertir en un grupo de trabajo, en una segunda naturaleza, en una forma de accionar, en una forma natural de hacer las cosas. Es cuando ya no tenemos que mirar la definición de desarrollo organizacional, no tenemos que mirar la estrategia, no tenemos que mirar la visión, porque ese hacer que viene de ahí se ha convertido en un hacer habitual, y eso desde luego hace que un grupo sea totalmente diferente. Hay grupos que son principiantes en materia de desarrollo y hay grupos veteranos en materia de desarrollo. Son aquellos que ya no tienen que pensar por qué y para qué había que mejorar, porque el mejoramiento se ha convertido en una segunda naturaleza. Este cuadro de qué es el desarrollo organizacional nos lleva a entender que hay una transformación en el manejo de la energía. En un grupo no desarrollado se consume mucha energía en cosas que no se transforman
en productos, no se transforman en beneficio para los estudiantes, en mejoramiento de programas de estudio, en nuevas obras producidas. Esa eficiencia energética en un grupo sin desarrollo se va en pura entropía. Son los grupos donde mucha energía se va en decir lo que hay que hacer, pero no hacerlo, o en quejarse por lo que no nos salió, o en vivir añorando que la realidad fuera distinta y fuera un poquito más bien portada para que las cosas no nos costaran tanto. Todos esos gastos entrópicos de energía están ausentes en un grupo que ya va funcionando con energía, con eficiencia energética. Rasgo de un grupo desarrollado: la gestión que haga de su propio conocimiento, cómo promueve sus aprendizajes, qué hace con los aprendizajes, cómo los comunica, cómo los pone al servicio de todo el grupo, cómo los pone al servicio del trabajo que hay que realizar. Esta gestión del conocimiento es un rasgo del desarrollo organizacional. Para eso no se necesita ni esta reflexión que he hecho yo, ni leer en un libro sobre lo que es desarrollo organizacional. Lo que es indispensable es la práctica continua en el trabajo, la reflexión sobre el trabajo que funciona y sobre el trabajo que no funciona, y la perseverancia en el anhelo de mejorar. Esos tres elementos, la práctica reflexiva y perseverante, son un signo de desarrollo personal. Si ustedes lo hacen así, el año entrante habrán mejorado su nivel de desarrollo personal. Y una vez que logren esto, expórtenlo a otras unidades de la universidad, expórtenlo, ¿por qué no?, a otras universidades del sistema, expórtenlo, ojalá, a otras universidades de otros países, porque habrán acumulado un fruto que tienen el derecho de compartir. Buenos días. Como cierre de esta sesión solemne, entonaremos el Gaudiamus Igitur, un himno que desde el siglo XVIII ha estado presente en las grandes solemnidades académicas universitarias. Concluimos así esta sesión solemne del Consejo Nacional de Acreditación. Sin nada, reitero la felicitación a la carrera de matemática y en general a la Universidad Estatal a Distancia por el logro de esta reacreditación. A todos, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. La UNED les invita a degustar un refrigerio que se encuentra en el toldo atrás del Paraninfo. Muchas gracias.